verdad, hermanos, que yo estoy disfrutando muchísimo de este culto. Para ustedes es un culto más, porque están acostumbrados a escuchar este pedazo de coro que tienen, pero créanmelo, hermanos, que es una gran bendición. Aparte de que cantan bien y lo hacen bien, transmiten vida de Dios. Porque hay gente que tiene el don, pero vive muy lejos de Dios. Lo voy a volver a repetir porque creo que esto es muy de Dios. Hay gente que tiene el don, pero vive muy lejos de Dios. Amén. Amén. Ustedes tienen el don y saben a Dios. Creo que en esta tarde es una tarde que Dios ha preparado para bendecirnos. Amén. Amén. No es fruto de la casualidad, es que Dios ha preparado esta tarde. Amén. ¿Saben? Yo estaba sentado y le decía al Espíritu Santo, créanmelo, que se lo decía el Señor. Yo le decía al Señor: Señor, si no me utilizas, les doy la tarde. Señor, si tú no me tomas, no doy ni una. Porque mi conocimiento es muy corto, pero si tú me capacitas, se convertirá en grande. Porque lo poco en las manos de Dios será mucho. Por eso yo le ruego al Espíritu Santo que en esta tarde me tome el Señor. Amén. Para poder administrar aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Miren, en este tiempo tan difícil, tan complicado, hay una frase que a mí me hacía un poco mal, me hacía daño. Escuché hace unos días atrás a Alan decir: queremos ser más buenos que Dios. Y me hizo daño esa palabra, porque detrás de eso había una doble intención. Sencillamente, más buenos que Él jamás podremos ser. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Y Él tiene amor y misericordia para con nosotros. En este tiempo tan difícil, tan complicado, donde estamos viviendo tiempos de guerra, tiempos de pandemia, tiempos en los cuales la economía no funciona como debería de funcionar, estamos pasando momentos muy difíciles. Bueno, pues quiero decirte, aun en los momentos más difíciles, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Y Él es tan bueno y tiene tanta misericordia con nosotros, que el placer de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Hoy hay un tiempo donde queremos marcar un legalismo y acentuar quién es de Dios y quién no es de Dios. Déjenme decirles en esta tarde: no es el tiempo de poner etiquetas a nadie, no es el tiempo de marcar a nadie, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la misericordia, es el tiempo del perdón, es el tiempo de las oportunidades. Tendrá el tiempo donde el tiempo se acorte y se acabe, pero en este tiempo, Adán, en este tiempo en el que vivimos en un tiempo de gracia, donde la misericordia de Dios está a favor nuestra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Puede levantar sus manos al cielo y gritar un poderoso ¡aleluya! ¡Aleluya! Y un poderoso ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La Biblia nos enseña que Jesús daba oportunidades a todos. Él no hacía excepción de persona. Entraba en la casa de los pecadores con una intención, y era de perdonarlos y de restaurarlos. Hoy tengo que decirte algo en esta tarde: la intención de la iglesia no es de catalogar a la gente. La intención de la iglesia debe de ser de salvar a la gente. Hoy más que nunca necesitamos entender que Jesús no te está apuntando con el dedo para señalarte. Jesús
está con sus brazos extendidos para abrazarte. Y es por eso que Jesús hacía cosas que se escapaban a nuestra lógica. Entraba a la casa de los pecadores, se sentaba con ellos, comía con ellos, pero cuando salía Jesús, los pecadores se arrepentían y seguían a Jesús. Lo más importante de todo es que la gente venga al arrepentimiento. Aleluya. Miren, en estos tiempos tan complicados, y vendrán tiempos más complicados todavía, donde la iglesia se tiene que preparar, donde no va a valer nuestro razonamiento humano, donde no van a valer nuestras costumbres, nuestras rarezas. Amén. Que sienta Dios, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Donde va a haber gente sin que nosotros la llamemos, porque será Dios quien los traiga. Pero nosotros tenemos que estar preparados, no para poner etiquetas, sino para que comprender y entender que su gracia y su misericordia no tienen límites para con nosotros. Si usted lo cree, dice amén. Yo digo que la sangre de Jesús sigue perdonando pecados. Amén. Yo digo que la sangre de Jesús sigue restaurando. Amén. Yo digo que la sangre de Cristo, aleluya, borra todos los pecados, grandes y pequeños. Para nosotros hay un nivel de pecado, para Él no. Para Él no hay un nivel de pecado. Para Él, gloria al Señor, cuando una persona se arrepiente, la sangre de Cristo le perdona de todos sus pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Para ti, para mí, medimos mucho. A ver qué he hecho, qué es lo que no he hecho. Quiero decirte que para el Señor no hay un nivel de pecado. Cuando tú te arrepientes, la sangre de Cristo tiene poder suficiente para perdonarnos a todos. Por eso quiero decirte en esta tarde, no sé cómo estás, no sé cómo te encuentras, pero la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos tus pecados. Amén. Yo no sé si has caído, yo no sé si te sientes débil, si te sientes sucio, si te sientes manchado por este mundo. Hoy traigo una palabra sencilla, pero llena del poder y de la autoridad del Señor. La sangre de Jesús sigue perdonando pecados. Amén. Pero hoy nos hemos acostumbrado a medir y a mirar el que se sienta a nuestro lado, cómo viene, de qué manera viene. Pero quiero decirte, si el Señor tiene misericordia de todos, hermanos, si aquí no hay nadie bueno, el único bueno es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya. El amor de Dios es tan profundo que nos ha salvado el Señor sin nosotros hacer nada. No has hecho nada para que Él te ame. No has elegido tú al Señor, sino que Él te ha elegido a ti. Aleluya. No ha sido nuestra capacidad, no ha sido nuestras fuerzas, Adán. Ha sido su amor, su misericordia en nosotros. Es como que el Padre tiene un niño recién nacido, pequeñito, que está ahí. Gloria a Dios, que lo ves. Si el niño no hace nada, pero lo quieres, si el niño solamente llora y da guerra y abre los ojos y la madre se tiene que levantar para darle de comer, pero hay una paternidad que sin hacer nada lo quieres. Quiero decirte que Dios te ama aunque tú no hayas hecho nada, porque para Dios sigue siendo su hijo. Y en esta tarde tengo que decir, reprendo y ando todas voces extrañas, todo aquello que te dice que el Señor no te perdona, incluso que tú no te dejas perdonarte a ti mismo. Levanta tu cabeza y camina. La sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está Dios aquí. Dice la palabra del Señor que Jesús entró en el hogar de Simón el fariseo. Todos conocemos esta historia.
Entra el Señor y está cenando con él, hablando con él, pero él no le lava los pies. Él, gloria al Señor, no le da lo que tenía que darle para ayudarle, porque venía cansadito del camino y era una costumbre. No le atiende como tiene que atenderlo. Pero dice la Biblia que vino una mujer pecadora. Y esa mujer, gloria al Señor, con sus cabellos, aleluya, limpiaba los pies del Señor, gloria a Dios, y lloraba. Y este decía: si este conociese a esta mujer, si fuese profeta, no le dejaría que le tocase. Pero señores, para sorpresa de él, Jesús conocía lo que había en el interior de aquella mujer. Quiero decirte en esta tarde que aquí no hay nadie más que nadie. Hoy hay un día, hoy hay un espíritu como de fariseísmo. Nos queremos más grandes que los demás y queremos, gloria al Señor, que nosotros tenemos más privilegio que los otros. Pues quiero decirte que no, que aquí no hay nadie con más privilegio. El que tiene el privilegio de todo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y si hay algo que el Señor desea, es que la gente venga al arrepentimiento y se arrepienta. Amén. Y a Dios. Yo siento a Dios. Amén. Hace unos años atrás estuve predicando en la calle. Y predicando en la calle es el poder de Dios muy grande. Es cosas que te quedas palmado. Nos encontremos a una niña jovencita, 15, 16 años, con los pelos hincados, pero le prediquemos y aceptó al Señor. Trajo a su madre, trajo a su padre, trajo a su casa, los trajo a todos. ¿Sabes lo que sucedió? Que en ese culto el Señor los liberó a todos. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de Dios es que la gente se arrepienta. El deseo de Dios es que la gente confiese sus pecados. Y señores, tenemos que estar preparados. No tengo otra palabra en esta tarde, disculpadme. Si no me quieren llamar, no me llamen más. No necesitamos a gente que ponga etiquetas. Necesitamos a gente que ame, a gente que ame y que diga: Cristo tiene poder para liberar y para sanar y para restaurar en el nombre del Señor. Amén. Ya ha dejado el Señor que le toque. Ya ha dejado el Señor que le toque. Y que yo tengo que ser quebrante. Porque si hay algo que el Señor desea, es que tú te arrepientas. Eso les fascina al Señor. Gente que se arrepiente y que viva postrado a los pies del Señor. Ese es el mayor privilegio que podamos tener. Esta mujer, llorando, lavaba los pies del Señor. Pero el Señor te tiene que decir: mira, tú dices que esta es una pecadora, y lo es, pero te voy a decir algo. Había dos hombres que debían mucho dinero, un dineral, Adán, y a los dos se le perdonó. Uno debía más y otro menos. Y le pregunta el Señor: ¿quién crees que amará más? Y le dice: pues al que perdonó más. Y el Señor le dice: pues al que se le perdona poco, poco ama, pero al que se le perdona mucho, mucho tiene que amar. Quiero decirte en esta tarde que yo estoy muy enamorado del Señor, porque Él me ha perdonado mucho. Yo no sé a ti si el Señor te ha perdonado mucho, pero a ti el Señor te ha perdonado mucho. Bebíamos, gloria al Señor, metidos en el pecado. Pensamientos que a Dios no le agradaban, cosas que había en el interior.
pero que cuando te vuelves a Él, tu vida cambia. ¿Saben? Esa mujer entró pecadora, pero salió siendo salva. Entró siendo una mujer mala y salió siendo una mujer sirviendo al Señor. Aquí no vale gloria al Señor, aquí no importa cómo vengan, aquí lo importante es cómo salen. Conocí a un drogadicto que entraba en culto medio borracho, que se caía por los lados y la gente lo quería tirar del culto, y les dije: como lo toquéis me voy yo también con él. Dejadlo que se sienta ahí. Señores, se sentó en el culto. Al otro día vino el culto. Al otro día vino el culto. A los 3 meses en el coro. A los 6 meses sano. Al año, gloria a Dios, se casó. Y hoy está sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Hoy tengo que decir en esta tarde: no pongas etiquetas a nadie. La gracia de Dios es incomprensible. Entró siendo un drogadicto y salió siendo una persona nueva. Te digo que Dios está aquí. Entró soltero, aleluya, y cuando salió, salió casó y ahora tiene 2 niñas. Gloria a Dios. No tenía padre rico, no tenía madre rico, solo en el mundo, pero Dios le ayudó. Y me dice el Señor: háblale de mí. Y digo yo entre mí: me estoy volviendo loco.
Y a jugar el pan, pero cuando vuelve ese día, es ahí tumbado, tirado. Y el Señor te dice que vea antes de mí. Y yo estoy. A ver qué le digo. Me acerco a él. Le digo, hola, buenas, buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy. Y empieza a hablar una conversación con él. Vamos al descanso, hermanos. Dios me reveló todo lo que había en su vida. Este hombre era testigo de Jehová. Cuando yo le empecé a hablar por medio del Espíritu Santo, le dije, ¿quién te lo ha dicho? ¿Pero quién te está hablando? Y yo le decía, yo no te conozco de nada, tú me conoces, no te conozco. Es el Espíritu Santo que te está ministrando. Para que veas y entiendas que Él sí tiene poder para hablarte. Salió llorando, quebrantado, y dijo, ahora comprendo que Dios es un Dios real y verdadero. Hermanos, hermanas, vienen tiempos difíciles. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿O tendrás cosas en tu corazón donde quedará un poco de rechazo? Es verdad que al pecado hay que echarlo fuera. No lo digo que el pecado fuera. De las personas que vengan arrepentidas. Gloria a Dios. Que bendito sea el poder de su palabra. Creo en un Dios de oportunidades. No lo digan ustedes, yo sí lo creo. Creo en un Dios de oportunidades. En un Dios de cambio. En un Dios que restaura. En un Dios que sana. En un Dios que libera. A mí el Señor me ha dado muchas oportunidades y me perdona mucho. No sé a ti. Yo soy muy malo. Cuando soy muy malo, no hay quien me aguante. Cosas por aquí que al Señor no le agradan. Pero señores, cuando le digo, Padre, perdóname. Siento como Él me abraza y me da un beso y me dice, tranquilo, que yo estoy contigo. Dios ama a este mundo. Estamos muy bien aquí, ¿eh? Estamos gozando aquí. Pero la gente ahí fuera se está perdiendo, ¿eh? Aquí somos unos fenómenos, pero ahí fuera la gente se está perdiendo y se está yendo al infierno. Necesitan una voz que le diga, Cristo os ama, Cristo os quiere. ¿Saben? Todo este verano hemos estado haciendo culto en la calle, ¿verdad? Una vez a la semana. Hemos salido y hemos predicado y les doy mi palabra que como mínimo todos los días aceptaban al Señor cuatro, cinco, seis personas todos los días con niños jóvenes que no tenían mucha experiencia pero aceptaban al Señor porque hay mucha necesidad de Dios. ¿Quieres que este lugar se quede pequeño? Yo no estoy de acuerdo. ¿Quieres que este lugar se quede pequeño? Y habla a todo el mundo de Dios. Para que vengan a los pies del Señor. ¿Les parece bien que levantemos nuestras manos al cielo? Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Vamos a adorarle al Señor. Dios es más poderoso que todo imperio de Satanás. Aparta de nosotros conceptos equivocados, conceptos llenos de religión, pero que no se acercan a tu gracia ni a tu voluntad. Aparta de nosotros lo que no te glorifique. Y prepara mi iglesia. Capacita a hombres y a mujeres para lo que viene. Vendrá gente con mucha necesidad en el corazón, rotos, heridos. Tendremos un poquito de aceite para darles. Tendremos un poquito de ayuda para ayudarles. No hay mejor medicina que el amor, hermanos.
Cuando tú amas, las cosas cambian. Padre, en el nombre de Jesús, mira este barrio. Yo no sé la gente que hay, ni los conozco, no sé absolutamente nada de ellos. Pero por favor, Señor, en este tiempo trae a la gente que está apartada, a los que no te conocen. Utiliza a tu siervo, Señor, a los ministerios, a los candidatos, para liberar, para sanar, para restaurar, para que los demonios salgan fuera de los cuerpos. Prepáranos. Quita de nosotros aquello que no te glorifique y no te agrade. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que el poder de tu gracia se manifieste en cada corazón y en cada vida. Y termino con esta palabra de Dios para ti. Yo no quiero ser un impedimento. Yo quiero ser un utensilio en las manos de Dios. Dios cuenta contigo en este tiempo. Amén. Cuando estoy de acuerdo, digo que Dios cuenta contigo en este tiempo. Amén. Si sientes ese fuego, ese llamado de Dios, que te da ganas de salir corriendo a la calle y vocear: Cristo viene pronto. Vocea porque tiene resultados. Porque no somos nosotros, es su Santo Espíritu. Da un aplauso fuerte al Señor. Llenos de Dios, llenos de su presencia.